dijéramos, lunes a viernes y sábado estuvimos haciendo honor a las personas que se nos adelantaron, al igual a ciertos ejemplares que se nos adelantaron tristemente. Ese viernes también se nos fue otro a volar. Esa fue la golondrina de cuadra. Vamos a presentar al Chubidubi, cuadra rinconcito, que va por acá del lado de la vara. El Chubidubi, cuadra rinconcito, que está del lado de la vara, el cual está otorgando de mujeres a caballo, porque todas pueden ser parte de ellas, al igual, caballeros. Pues bueno, únanse porque hay muchísimo material. Saludos, ¿para dónde? Para los que les encanta el boquilla también. Lo que les encanta. Un saludo para los de Puebla, amigo. Que para mí, pues es un solo animal, es lo mejor que podemos tener, porque no nos hablan, nos expresan su amor, su nobleza, que tal vez que nosotros, por ahí, como animales pensantes, no lo hacemos. Un saludo por ahí, camarada. Que, ¿dónde? Puerto Domingo. Necesito una de mis chicas que es una imagen exclusiva de mujeres a caballo. Denise, esta chica. Un saludo por ahí, camarada. ¿Qué puedo decir? Es un honor. Aquí, mire, pues no. Eso lo decía Perla. Queremos jugar, pero no nos arriba de los lomos. Puro Chubidubi. No sale, no sale lo del caballo. Porque bueno, se desplaza. ¿Qué les puedo decir? Ella. Está el Chubidubi, cuadra rinconcito, donde está otorgando baja y blanco. Así de espléndido llegó hoy por acá a Carril, Barquelia, Dauris y de Rodeo. Le está otorgando baja y blanco al suavecito cuadra Cotoya, que viene contra vara. El suavecito cuadra Cotoya, que viene contra vara, para enfrentarse al Chubidubi a las 250 yardas. En los lomos del suavecito se encuentra el pollo. Listo y bien agarrado de esas riendas está el suavecito cuadra Montoya. Y en los lomos se encuentra el pollo. Son 250 yardas. 250 yardas de esta super carrera. Aquí vamos a ver el suavecito cuadra Montoya. Y en los lomos. Y va a correr el Chubidubi al lado de la barra. El Chubidubi, cuadra rinconcito, va a correr al lado de la contrabarra. Fernando, al lado de la barra, señores. El Chubidubi, en las 250 yardas. 250 yardas. De esta carrera. Marca Diablo la carrera con Mario todo por el partido. Cardíaca. Así que pues yo pienso que nos vamos, ya miramos uno, miramos el otro, el suavecito, ya va a salir el pollo yardas a los lomos. La barra derecho. El suavecito. El Chubidubi cuadra. De la misma manera. El rinconcito, el cual está tocando. Así que vámonos, compadre, vámonos, que vamos para adentro, vámonos, que vamos a jugar. Vámonos, que vamos para adentro, compadre. Porque esto lleva el hombre, compadre. El suavecito que está contra vara, el suavecito cuadra Montoya. En los lomos está pollo. Son 250 yardas. 250.
trae lumbres de potrillo. Apenas tenía 2 años, fue y les ganó en Albuquerque. En la grande de la feria, 150,000 de verdes, de ahí siguió su camino a Lola Mexicandemi. El 2008 en septiembre clasificó allá en Ruidoso. Les puso el segundo tiempo, en la final fue la suerte. Cayó una tromba en la pista, se le complicó al jinete. La sangre del quema tierras le andaba hirviendo por dentro. Fue a Hobbs y le ganó el derby. Decía se trajo 200. Ramón y María González al rancho ya iban sonriendo. En el paso corrieron la de campeones. De allá de los alamitos bajaron a los mejores. Que ahí venía el favorito, decían los conocedores. Alejandro Medellín montando en el quematierras. En las 400 yardas, con 2 largos les ganó, 18.73, un tiempo récord les dio. A los 2 meses el Prieto, ahí mismo en Zumlampar. 16.71, marcó el reloj oficial. En las 350 puso otro récord mundial. Allá cerca de Albuquerque se prepara el cemental. Ramón Homero y el Junior por ahí se ven festejar. Del Prieto de 13 cuartas su hazaña escrita ya está.